niñas, niños y adolescentes miembros de la aldea San Juan de Yarinacocha recibieron charlas de orientación y motivación sobre sus derechos y deberes. También aprendieron a dinamizar varios juegos lúdicos, prevaleciendo el derecho a la recreación. Los talleres de capacitación, enmarcada en juegos lúdicos, dinámica de grupos, se realizará de forma permanente en el referido hogar de los niños con la finalidad de contribuir con el desarrollo intelectual y humano. Se gestionará materiales para el mejoramiento de la infraestructura y para atender las necesidades básicas de dicha aldea. En coordinación con la alcaldesa Yerly Díaz Chota, así informó la abogada Elena Aguilar González, subgerente de Bienestar Social de la comuna yarinense. Nuestra alcaldesa Yerly Díaz Chota siempre está atenta a las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro distrito de Yarinacocha. Por ende, nosotros hemos venido dentro de la subgerencia, contamos con el área de DEMUNA y hemos venido el área de psicología y el área legal a dar el sostenimiento que deben tener nuestros niños, nuestros adolescentes en el desarrollo de sus capacidades. Por su parte, Daisy Pinedo Mendoza, trabajadora social de la aldea, luego de agradecer a la alcaldesa Yerly Díaz Chota por el apoyo, invoca a todas las personas con sensibilidad humana a apoyar a los niños porque ellos necesitan mucha comprensión, amor y cariño, pero también requieren el soporte en cosas materiales. Gracias a la alcaldesa y sus colaboradores, de antemano a sus funcionarios, también incentivar, como dice, la calidad humana, visitar a nuestra aldea para que sean conocedores de nuestra realidad. Muy satisfecha porque realmente está demostrando como mujer, como alcaldesa que tiene su cargo, realmente está trabajando muy bien. Y Yarinacocha renace.